viejo bastardo. No vas a estar escondido toda la vida. Escucha, ya no soy un luchador. Por favor, vete. He venido a retarte. ¿Por qué? Porque quiero probar que yo soy el más grande. Ahora lárgate de aquí. ¡Bastardo! De Shaolin. ¡Ejercicio! ¿Puede saberse qué estás haciendo? ¿Es que no ves que estoy intentando aprender algo? Ya te lo han dicho otras veces, no estás aquí para aprender. Ahora, vuelve al trabajo.
¿Cómo te atreves? Oh, hermano, por favor, perdóname, perdóname, por favor. ¿Cómo te atreves a imitar mis técnicas secretas? ¡No! ¡No! Lo siento, hermano. Perdóname. Perdóname, por favor, perdón. Escucha bien, no lo intentes otra vez. Claro, no lo haré. No volveré a intentarlo nunca más. Puedes volver a la cama. Gracias. Gracias. ¡Maldito! ¿Eres tú el viejo maestro del templo de Shaolin? Sí, soy yo. Por favor, explícate. ¿Por qué te has atrevido a venir aquí cuando todo el mundo está durmiendo? ¿No has oído hablar de mí, Águila Plateada? Estás frente al luchador más grande de toda la historia. Tú eres el maestro del templo de Shaolin. He venido para probarte y saber si eres tan bueno como se dice que eres. ¿Buscas problemas? Ahora lo verás. ¿Quemamos todo? No es necesario. El templo de Shaolin está acabado. ¡Abuelo! Oh, abuelo, cuéntame. ¿Qué te ha ocurrido, abuelo? Águila Plateada. Él. Abuelo, ¿has dicho Águila Plateada? ¿Él te hizo esto? No debes. No debes intentar matarle. A menos que encuentres a Tío Bo. Entonces dime dónde vive Tío Bo. Lo encontrarás. Oh, abuelo. Abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Háblame! ¡Vamos!
Está muy silencioso. ¿Dónde está todo el mundo? No sé dónde han ido, señor. Muy bien. Lárgate de mi vista. ¡A por ellos! Creo que este tipo ha comido demasiado. Gracias por tu ayuda. ¿Qué es lo que te ocurre? Todo es culpa de Ma. Nos lo ha robado todo. ¿Estás enfermo? No tenemos nada que comer. ¿Nada que comer? Jovencito. Lo siento, pero no tengo dinero. ¿Acaso vas al restaurante? Sí. Entonces tráeme algo de comer. ¿Qué? Estoy muy hambriento. Debes estar bromeando, ¿no? ¡Ay! Te hace falta aprender educación. ¿Por qué me has golpeado? ¿Quieres vengarte, por casualidad? ¡Por supuesto, anciano! Entonces, adelante. ¿Cómo te atreves? ¿Quieres intentarlo otra vez? ¡Te voy a pillar! Nunca te perdonaré por haberme humillado. ¡Mi nariz! Muy bien. ¿Ahora me traerás esa comida? De acuerdo. Y no intentes escapar, ¿eh? Eso ya lo veremos. Estúpido viejo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, señor. Bienvenidos. Entren y siéntense. Gracias. Tome. Vuelvan pronto. Adiós. Gracias, gracias. ¡Rápido! Ahora va. Sí. 3 de tallarines, de acuerdo. Thank you.
¡No puedo esperar toda la tarde! Es solo un momento, señor. Solo un momento. ¡Date prisa con esto! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos! Está todo preparado. Un tazón por aquí, otro por allá. ¡Rápido, rápido! Los clientes nos verán. No tardes tanto, soy idiota. ¿Para quién son estos tallarines? ¡Para aquellos señores! Bien. ¡Dios mío! Lo siento, he resbalado. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo de esos tazones, ¿cómo lo hiciste? Es muy fácil. Bienvenido, señor, bienvenido. Queremos comer. Sí, sí, tome asiento, señor. Y tenemos prisa. Oh, sí, sí. Escucha, tenemos prisa. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es ese tipo? ¡Es el nuevo cocinero! ¿Buscas pelea? Lo siento, no me gusta la violencia, pero si desea pelear, creo que puedo hacerlo. Te voy a dar una lección. ¡Ahora verás! ¡Espera! ¡No es culpa mía! ¡Quito! ¡Ay, por favor, no arruinéis mi restaurante! Ellos han empezado. Oh, no, no yo. ¡Ay, estoy. Ahí veo algo de comida. Estoy hambriento. ¿Qué haces tú aquí? ¡Casi me matas del susto! ¡Basta! Te lo diré una vez. ¡No vuelvas a robar mi comida! Señor mendigo, yo creo que esto pertenece a los muertos. ¿Por qué no lo dividimos? Seguro que no les importará. ¡No vuelvas a hablar de esa manera! ¿Por qué me has golpeado? ¿Eh? Because you need to be scolded. Muerto, no irás a decirme. To be afraid of him. Creo que me encuentro mal. Cállate. Y presta atención. Mira esto. ¿Puedes saberse por qué estás pegándome todo el tiempo? ¿No te das cuenta que me haces daño? Entonces, ¿por qué no contestas a mi pregunta? Puede que lo haga algún día.
Si quieres aprender a luchar, debes ser un mendigo y hacer lo que yo te diga. Anda, vamos. ¿Quieres que sea tu alumno? ¡Hey, espera! Date prisa, antes de que alguien nos vea por aquí. Viejo vagabundo. ¿Qué es esto? Algo para comer. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ve a traerme un poco de agua. ¿Quién eres tú? Trae agua. Sal de ahí o no iré a buscarla. He decidido que cualquier cosa es mucho mejor que estar hambriento. ¡Aquí estoy con el agua! Aquí tienes el agua. ¿Dónde está la comida? Así que eres tú. ¿Cómo has llegado aquí? Es muy sencillo. Porque dejaste tu marca en mi cuerpo. Si quieres tu comida, antes deberás llenar la cuba. De acuerdo. Eres un estúpido y un inútil. ¿Cómo se te ocurrió construir esas escaleras? Bien, ahora dime quién eres y explícame por qué has venido hasta aquí. Lo sabrás enseguida. Mi nombre es Mo y soy el hombre más capaz para el Shaolin. Dime, ¿estás sorprendido? Oí decir que el maestro fue asesinado por Águila Plateada. Precisamente por eso estoy aquí. Puede que me lleve mucho tiempo, pero les cogeré a todos. ¿Tienes confianza en ti mismo? Claro, porque cuando los encuentre, serán hombres muertos, descansando en sus ataúdes. Toma. ¡Ya basta con esto! ¡No me trates como si fuera una pelota! Eres demasiado orgulloso. Debes aprender a ser mucho más humilde. Desde ahora, te convertirás en mi alumno. ¿Serás mi maestro? Antes de que llegues a ser un buen guerrero, debes aprender a perder lo mismo que a ganar. Y en ambos casos, ser humilde. Lo intentaré. Esto es todo lo que tengo. Bien. Gracias, señor. Échame un poco más. Ah.
Así está mejor. Me gusta tomar un refresco cuando me baño. Oh. Creo que harías mejor bañándote en una cascada, ¿no crees? Ni hablar. Estoy muy contento de tomar mi baño así. Estúpido viejo mendigo. Deja de murmurar y tráeme un poco más de agua. Se está acabando. Bien, señor. ¿Cuándo aprenderás a no ser tan patoso, amigo? Estúpido viejo. Ojalá te ahogues en tu baño. Más vale que te des prisa en llenar esos cubos. ¿Qué estás mirando? No estoy mirando. Rápido, pronto será de noche. Ya voy. ¡Se venden huevos! ¡Pescado! ¡Vendo pescado! ¡Eh! ¿Cómo te va? No va mal. ¿Y a ti? No me quejo. Me alegro. Si me quedo aquí, solo seré un mendigo. No puedo seguir así. Primero me desharé del agua. ¡Y me largaré! ¿Quiénes sois? ¡Maldito seas! Lo siento mucho, pero no os había visto. Lo siento, pero... ¡Yanis! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Tienes algún problema? Maestro, he tenido una pelea con unos hombres. ¿Pero tú no eres un luchador? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Lo soy, y uno de los mejores. Lo que pasa es que no me has visto. Bien, he de reconocer que por lo menos eres un hombre con agallas. Por fin estamos de acuerdo en algo, ¿verdad? Presta mucha atención. Haz lo que te voy a enseñar. ¿Estás atento? Sí. Derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Escuchas bien lo que te digo? Bien. Mantén el equilibrio. No, esa no es forma de hacerlo. Golpéame. Sí.
pregunto si estará enfermo. Baja de ahí. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Pedirás limosna. Baja al pueblo y procura conseguir algo de comida. ¿No crees que me estás pidiendo demasiado? No me gusta mendigar. Debes hacer lo que yo te diga. Bien. Después de todo, tú eres el maestro. Tú sabes lo que está bien. Basta. No vuelvas a adularme o lo lamentarás. No me gusta en absoluto que la gente me adule. Solo quería ser amable contigo. Pues no lo vuelvas a hacer. Ahora vete de aquí e intenta traer algo de comida. ¡Deprisa! ¿No hay nadie aquí? Buenos días, señor. ¡Tú, mendigo! ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas por aquí! ¿Me has oído? Soy una persona muy importante. Dile al señor Wang que quiero verle. ¡No intentes engañarme! ¿Quién está armando todo este ruido mientras yo intento dormir? ¿Tú? No lo hemos visto antes. No puedes haberme visto, ¿sabes? Nunca he estado aquí. Nunca. Pues me parece recordar... Verás, debes estar equivocado. Espera, ya sé, tú eras el cocinero que había antes aquí, ¿no? ¡No me mientas! Oh, sí, estás en lo cierto, pero ahora soy un mendigo. ¡Ocúpate del negocio! Disculpa, allí, una chica, date prisa, creo que quiere algo de ti. ¿A dónde vas? ¡Síguele, que no escape! ¿Te has hecho daño? ¿No te dije que le persiguieras? ¡Vamos! Lo siento. Adiós. ¿Quiere usted una flor? No, gracias. Se venden flores. ¡Flores! Tú eres Chu, ¿no? Creo que estás equivocado. Adiós. Te conozco. Yo trabajaba en el restaurante. Era el cocinero. ¡Escóndeme! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces trabajando aquí? ¿Quieres explicármelo? Estoy vendiendo flores. Mi madre está enferma y necesita medicamentos. Estás en mi zona. Todavía no he vendido nada. ¿Por qué no dejas que me vaya? De acuerdo, pero no vuelvas más por aquí. ¡Lárgate! Muchas gracias. Y la próxima vez no vuelvas a equivocarte. No lo entiendo. Tendrá una hermana gemela. Señor Wang. Eres tú. No eras nuestro cocinero. Sí, el mismo.
¿Y ahora eres mendigo? Sí. ¿Qué es lo que le pasó a tu restaurante? ¿Qué haces aquí con este carrito? Me lo quitaron. Y ahora he de ganarme la vida. ¡Ey! Pareces hambriento. Toma un poco de comida. ¡Anda! Gracias. ¿Qué te pasa? ¿No te la comes? Es para mi maestro. ¿Tu maestro? Ah, buena idea. Así que lo alimentas y él te da buenas enseñanzas. ¿Estás bien? ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡No corras! Tengo que esconderme. Por favor. ¡Cogedlo! ¡Fuera de mi camino, idiota! ¿Pueden decirme a qué han venido? No intentes esconder a ese tipo, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? No he visto a nadie. Creo que estáis equivocados. ¿Una serpiente? ¡No! Y no trates de engañarnos. ¿Qué escondes ahí dentro? No escondo nada. Son mis serpientes venenosas. ¿Venenosas? Sí. ¡Ábrelo! No, me asustan mucho las serpientes. Cobarde. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Yo? Sí, adelante. Muy bien. ¿Ves? No me asusto. Tienen muy buen aspecto. Te dije que no era un cobarde. La próxima vez me comeré una. Bien, dime, ¿qué te ha parecido? Señor, eres muy valiente. Y tú, un cobarde. Eso no es cierto. Ni siquiera has querido echarles un vistazo. ¿Dónde se habrá metido ese bastardo? Entonces di, ¿hay alguna nueva noticia del fuerte? Sí, maestro. Dijeron que iban a traernos a la chica más hermosa de todo el mundo. Me alegro mucho de oírlo. A pesar de ser el rey de los guerreros, uno se siente solo sin la compañía de una mujer. Quiero que la traigan pronto. Sí, señor. Cumpliré tus órdenes. Ahora puedes irte. Quiero estar solo para pensar cómo he de tratarla una vez que esté aquí. Esto está muy bueno. Súbeme. Sí. ¿Más? Sí. ¡Más arriba! ¡He dicho más! Es muy bonita la vista desde aquí. Abajo. ¿Y yo qué? Tengo hambre. Arriba. Ahora bájame. Súbeme. Thank you.
¡Abajo! Está muy buena la comida. ¿No crees que tengo razón? No lo sé. Aún no la he probado. Ahora, si no te importa, me gustaría tomar un baño. Espera un momento. Puedo comer. No es la hora. Bueno, menos es nada. Hablo con extraños. ¿Cómo dices? ¡Que no escape! A una mujer. ¿Cómo? ¿Quién se ha atrevido a hacer eso? No lo sé. Yo no tengo nada que ver. Está bien, puedes entrar. ¿Yo? Sí. Gracias. No toques esa botella hasta que yo te dé permiso. De acuerdo. Escucha, ¿por qué cuando te pego nunca intentas pegarme? ¿Es realmente lo que quieres? Por supuesto que es lo que quiero. Por mí, estupendo. Solo espero que no lo lamentes más tarde. Es un chiste muy bueno. Suficiente para reírme. Seas tú. Ya voy.
te pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Ayúdame. ¡Zorra! ¡No podrás escapar! Respira suavemente utilizando los músculos del estómago. Ahora procura que el fuego se avive. Sopla más fuerte. No, así no. Hay demasiada llama. No está bastante hecho. Ven aquí y sopla. Vamos. Estúpido viejo. ¿Qué es lo que has dicho? Decía que debes estar muy hambriento. No mientas. Recuerda que yo siempre oigo todo lo que dices. Sí. Tú lo oyes todo. Águila Plateada fue atacado y casi muere. Oh. Lo hice mal. Debí haberle matado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¡Te dije que la trajeras aquí! Lo siento. ¿Lo sientes? No digas que lo sientes. Tus disculpas no significan nada. Y mantén controlado el restaurante. Mis informes dicen que estás perdiendo dinero. Muchísimo dinero. Yo... ¡Cállate! Ahora, escucha. Un error más y... y me desharé de ti para siempre. Súbeme. Ahora un respiro. ¡Abajo! ¡Subiendo de nuevo! ¡Ahora bajando! ¡Arriba otra vez! ¡Abajo! ¡Arriba! Y abajo otra vez. ¿Estás disfrutando de la comida? Lo haré si me das una oportunidad. ¿En serio? Creo que hay suficiente por ahora. Bien. Las estás acertando todas. ¿Me dejas probar contigo? No. ¿Qué tal? Sigue, maestro. ¡Ah!
Bien, ¿crees que he mejorado? Es sorprendente. Ha hecho increíbles progresos. Espero que disfrutes tu comida. Lo haré. Hazlo tú solo. Si acaso tienes hambre, pide comida. ¿Por qué? Tenemos mucha. ¿No te das cuenta que hoy acaba el entrenamiento? Ya lo sé. Hoy tienes que irte de aquí. ¿Ah? ¿Irme de aquí? Sí. Ese fue el trato que hicimos cuando viniste. Pero yo quiero quedarme y cuidar de ti. Puedo cuidar de mí mismo. No lo olvides. Ya lo sé. Pero... Es suficiente. Ya has acabado, así que hoy te vas de aquí. Quizás tengas razón. Me iré. Ahora escucha. Recuerda siempre que cuando venzas, has de ser humilde. He oído decir que alguien ha abierto un gimnasio, ¿no? Lo cogeré y te lo traeré. No es eso lo que quiero, Ma. Quiero saber esas cosas con suficiente antelación. Y tú has descuidado informarme de ello. Lo siento. ¿Cuántas veces vas a volver a excusarte ante mí? Procura no cometer más errores. Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha venido nadie todavía? ¿Eh? Ah, por fin viene alguien. ¿Qué es lo que les gustaría aprender hoy? Debes estar bromeando. Tú no puedes enseñar. No necesito permiso. Sí. Me temo que sí. Y creo que no lo tienes. Águila plateada es quien concede los permisos. ¡Estáos quietos! Si sabéis lo que os conviene, acabaréis con eso ahora. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué te parece? ¿Le pegamos ahora o más tarde? Tengo curiosidad por verlo. ¡No me pegues! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿No me conoces? Soy Mo, el cocinero. ¿De veras eres tú? ¿En serio? Sí. Yeah.
Estoy muy desolado. ¿Quién es el hombre que ha podido hacer esto? Nunca he oído hablar de un hombre así, en ninguna parte. Encontradle. Quiero que busquéis en todas partes a ese hombre. Y me lo traigáis. Y quiero que me lo traigáis con vida. Sí, señor. Seréis enterrados con honores. Esto significa problemas. Si veis a un extraño, denunciadle y seréis recompensados. Veamos. Ahora les diré todo lo que sé. ¿No te das cuenta? Sería inútil quitar de en medio solo dos cuerpos a la vez. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos que esperar? Como mínimo hasta que tengamos 8 más. ¡Idiota! ¿Sabes cuánto tiempo puede pasar? Me temo que es la única solución. ¡Loco! No sabes qué pasará si vas en contra de las órdenes de Águila Plateada. ¡Es un fantasma! ¿Es que os he asustado? ¿Quién eres tú? ¿Un espíritu? No, 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 no te acerques a nosotros. ¿Yo? Oh, no. ¡Eres perverso! Señor Van, ¿cómo está usted? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Quiero que venga usted a un sitio conmigo. ¿A dónde? No se preocupe, ya se lo enseñaré. Venga, rápido. ¡Más despacio! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Despacio! ¿No hay nadie aquí? Hola. Un mendigo. No tenemos nada para darte. Somos invitados del propietario. Si eres amable con nosotros, puede que le diga que te dé un aumento. ¿Ah, sí? Tengo mucha influencia aquí. Tú no sabes con quién estás hablando. ¡Con un mentiroso! Thank you.
¡Qué espectáculo! ¡Magnífico! Lo siento. Tengo que decirte que fueron ellos los que lo mataron. No te preocupes. Te pondrás bien. Te prometo que me vengaré de todos ellos. Te lo prometo. No escaparán con todo lo que me han hecho. Chu, no te preocupes. Gracias. Pero, ¿cómo has aprendido a luchar como un gran guerrero? Me adulas. Solo soy un cocinero. Aprendí de un hombre llamado Bo. ¿Bo? Dime que no mientes. Yo... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está ese hombre? Bien, no lejos de aquí, a una hora de camino. Aquí, debe estar dentro. Ven. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Quién me llama? Maestro, ella quería verte. ¿Eres tú, Chu? Sí, tío. Te creía muerta. Tío. No llores. El abuelo fue asesinado por Águila Plateada. Sí, ya lo sé. Y lo siento mucho. Ya pasó todo. No llores. No pude ayudarle. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Tengo una buena noticia. Al final conseguimos encontrar el lugar donde han estado ocultando al maestro. ¿Estás seguro? Espero que no se trate de un nuevo error tuyo. Espera aquí un minuto. Águila Plateada. Por lo que has dicho, serás bien recompensado. Gracias. Gracias, gracias. Eso se consigue siendo leal. Vamos, vamos. Sí. Si desea alguna cosa más, solo tiene que llamarme. Gracias. Ya me he encargado de él, señor. Bien. Pero si no eres cuidadoso, lo mismo puede ocurrirte un día, amigo mío. ¿Comprendes lo que te digo? Sí, lo comprendo. ¿A dónde ha ido, Mo? Se marchó diciendo que tenía prisa. ¿En serio? ¿Qué es lo que estás haciendo? No es asunto tuyo. No me gusta que me hablen de esa manera. Thank you.
¡Ay! ¿Dónde os habéis metido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te envía Águila Plateada? Así es. No. Harías mejor en tener cuidado. Águila Plateada va por ti. ¿Comprendes? No me preocupa, Águila Plateada. No es nadie. ¿Has tenido bastante de qué lamentarte por hoy? Eso es lo que crees, loco. Puedo acabar con todos vosotros. Lo veremos enseguida. Tú, ven aquí. Voy a matarte, bastardo. ¿Daño, señor? ¡No! ¡Levántate! ¿O es que ya tienes bastante? ¿Qué piensas de esto, eh? Ayúdale. No hace falta. ¿Por qué estás tan contento? ¿Eh?
Prometiste que no volverías. Tío. No te metas en esto. He comprado una excelente comida para ti. ¿Acaso yo te la había pedido? Si eso es lo que quieres, me marcharé. ¿Qué es lo que estás haciendo? Mo tiene que aprender a ser humilde si quiere vencer a Águila Plateada. Comprendo. Solo estás haciendo lo que crees que es mejor para él. Mañana por la mañana tendrás tu merecido por haber asesinado a toda esa gente. ¿Quién puede ser el que ha enviado este mensaje de muerte? ¿Y qué querrá decir acerca de tomar venganza? No tengo motivos para asustarme. Mis hombres estarán siempre conmigo, porque yo soy el Águila Plateada. ¿Quién eres? Lo sabes bien. Tienes razón, lo sé muy bien. Tú eres el que mató a mi gente. Y tú fuiste el que envió ese mensaje de muerte. De acuerdo, entonces no perdamos tiempo. Solo eres un asesino. Nunca se te podrá perdonar todo lo que has hecho. Creo que tienes excesiva confianza en ti mismo para ser un mendigo. Escúchame. ¿Tienes algo que decirme? Mi padre está muerto. Tú mismo lo mataste con tus puños. Lo siento, pero creo que no recuerdo. Lo veremos enseguida. Vete de aquí. No voy a luchar por algo que sucedió hace un montón de años. Lo hecho, hecho está. Y yo prefiero no recordarlo. Entonces, vas a morir en este mismo suelo que pisamos, bastardo. No estoy tan seguro de eso. Ha!
puedes recordarlo? Ahora sí. ¡Ay, ay! Yeah!
Maestro, Chu, siempre os estaré agradecido. No os olvidaré. ¿A dónde crees que vas? Te quedarás. Te quedarás y serás el cocinero.